Hi, I'm Catalina Maria Johnson here at the LAMC 2013, and I'm a little starstruck. I'm excited to be here, but I am particularly excited to be in the presence and have a chance to converse with certainly one of my heroes. As somebody who grew up with a dad from Minnesota, my last name is Johnson, and with a mom from San Luis Potosí, from the very beginning, I have loved your music, Doña Lila Downs. Thank you so much. Thank you. I was at the concert yesterday at Summer Stage, so here, you know, watching you, I've seen you perform many times. Always loved it, and it was a space where there were these street tacos, because it was kind of a member's deck. I have a friend. And there were people serving the tacos, and there were people eating the tacos. And when you came on stage, both sides of the taco line burst out screaming and laughing and singing. And I thought, that's been the power of your music, to really share that. Thank you that so much. The case? The case, yes. Well, I certainly hope that that's what I can contribute to, so that, you know, these borders, either economic or cultural or sometimes political, are somehow erased. I believe that we have so much in common in the human race and in this universe. I think we have a lot to share and to learn from each other. And these stories about amazing people who have many times difficult stories and come up and, you know, just are in the face of all adversity, keeping strong. Perdón, yo iba a contestar en español, ¿verdad? En lo que quiera. Sí, sí. Usted manda. It's been interesting. Ha sido muy interesante. Podemos hacer Spanglish en todo caso. Digo, yo creo que para muchos de nosotros ha sido difícil encontrar el equilibrio entre los dos mundos. Claro. Usted lo ha hecho con muchísimo éxito, pero además de alguna manera sin perder nada. Muchas gracias. Y eso ha sido, yo creo, la lucha y eso. Claro. ¿Cómo lo hizo? Claro. Bueno, yo creo que en gran parte era creer que el éxito está dentro de uno, ¿no? Dentro de la manera como las cosas que buscas de cantar, que son importantes para tu vida, para tu entorno, tu comunidad y tu nación, finalmente. Porque yo tuve el privilegio de crecer entre Estados Unidos y también México. Y en mi país, en Estados Unidos, en México, perdón, que le considero más mi país, yo creo, porque considero que de ahí viene mi raíz, ¿no? La raíz más fuerte. En Estados Unidos he sido quizás a veces rechazada y discriminada, y por lo tanto yo también de pronto le doy la espalda. Pero creo que es bien importante ver eso como un reto también. ¿De qué manera yo puedo también ver a este país como mío y creer en él y creer en sus reglas y creer en su cultura, que es tan diversa y tan maravillosa también? ¿Y qué piensa usted que ha aportado cada lado de la frontera a su vida y a su música? Porque habrá, como dice usted, pros y contras de ambos lados de la frontera. Claro, claro. Pues yo creo que ese es el secreto, ¿no? Es encontrar las cosas bondadosas de cada lado y absorberlas y identificarte con ellas y darlas a conocer. Si tienes conocimiento sobre tu lugar del mundo, cantarlo y decirlo y estar orgulloso de ese pequeño rinconcito que es tuyo. Pelearlo, ¿no? Como, bueno, este textil que yo traigo es un textil indígena del sur de mi país, de México. De México, viva México. Y pues es un textil que se ha renovado. Originalmente era en otros colores y hay personas jóvenes que están reinventando la tradición. Y eso es una muestra de lo poquito que podemos aportar y enriquecer nuestro mundo. ¿Y es un textil de Oaxaca? Entonces, es un textil de Oaxaca, sí. Sí. Y entonces yo creo que eso lo ha hecho usted exactamente, ¿no? Reinterpretar la tradición. Sí. Pero sin embargo, también al anglosajón lo toca de alguna manera. Espero que sí.
me parece bien importante hablar de cosas que quizás no escuchen a veces, porque hay mucha ignorancia, ¿no?, acerca de quiénes somos los latinos. Y es bien importante mostrar, pues, también que estamos medio loquitos, que somos excéntricos, that we're fun, ¿no?, también. Y que también tenemos cosas sagradas, maravillosas, que nos unen a la antigüedad y a la sagrada tierra, la madre tierra. Eso creo que poco nos escuchan con eso, ¿no? Y creo que mucha gente ahora está empezando a ser receptiva por la música, por el arte, por la lucha que llevamos todos aquí en Cimita, ¿no? Como un bultito que tenemos que cargar los latinos. Maestra, pues usted ha transformado nuestra sociedad con su música. Gracias. Se lo agradeceremos eternamente. Muchas gracias, qué honor. Unos momentitos aquí en el LAMC. A ti. 2013.